Saludos seres queridos. Hoy vamos a plantearnos la pregunta, ¿es posible sanar un trauma? Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbete a nuestro canal, síganos en Facebook, Instagram y Twitter, pulsa el botón me gusta y la campana de notificaciones y comparta estos mensajes con otras personas. Nunca se sabe, solo con hacerlo podría salvar una vida. El doctor Robert Blakey es un profesional de salud mental en la King Mark Universidad de Londres, especializado en la vergüenza, la emoción de la incredulidad. Tenemos un artículo interesante de él que aborda el tema de la curación y si es posible, se lee casi como poesía en el caos del trauma, ya que el doctor Robert dice lo que todos tenemos en mente. ¿Es posible recuperarse de un trauma? El doctor Robert escribe, equilibrando el debate, cada vez veo más escepticismo, un escepticismo implícito que se manifiesta de manera más indirecta. Pero si hablamos de la angustia con la gente, esta aparece filtrándose en la conversación. Son indicios de que la gente no cree que sea posible. No es posible recuperarse. Y por supuesto, si es verdad, sí puedes recuperarte del trauma. Eso explicaría por qué la gente no habla de estos aspectos de la vida. ¿Por qué hablar de algo que no puedes cambiar? Parece inútil y el bar está abierto. El doctor Robert dice, sospecho que mucha gente tiene esta creencia. ¿De dónde viene? La experiencia es responsable de muchas cosas. Hablamos de las angustias y vemos la reacción. Podríamos empezar hablando de la angustia de un amigo o de la angustia en general. Podríamos comenzar de manera amplia, vaga, distante y generalmente desinteresada en la historia de la angustia. ¿Por qué? ¿Es seguro ir más allá? ¿Es seguro hacerlo personal? El doctor Robert dice, necesitamos reacciones para saber, salimos y compartimos, quizás al principio la reacción sea amable y comprensiva, pero a medida que las conversaciones se acumulan y todavía estás hablando de lo mismo, sientes que todavía estás hablando de lo mismo, sientes que sigues hablando de lo mismo, ¿te estoy aburriendo? Pregunta el doctor Robert, ¿te estoy cansando? ¿Te estoy perdiendo? ¿Aburrido? ¿Cansado? ¿Perdido? No es así como queremos que transcurra la conversación, porque si la conversación va por ese camino, podríamos perder a otra persona y no podemos permitirnos perder a otra persona. Al fin y al cabo, ese es el trauma de la pérdida. Aprendemos a andar creando otro, creando más. Aprendemos, dice el doctor Robert, aprendemos a no hablar de la pérdida. Solíamos creer en la posibilidad de recuperación. Solíamos creer en el potencial de hablar, pero la serpiente del cinismo encontró un hueco debajo de la puerta. Decidimos que no era seguro y paramos. ¿Cómo? ¿Cómo realizar nuestras evaluaciones de riesgo? Observamos y aprendemos, dice el doctor Robert. Estamos observando la reacción, no estamos observando con lápiz y papel en la mano, no estamos tomando notas conscientes, pero a eso está el inconsciente. El inconsciente está rastreando lo que se puede poner en palabras, lo que no, lo que se puede compartir y lo que no. Si es seguro ir ahí, la gente irá. La gente está llena. La gente está llena de experiencias angustiosas y trauma. La gente habla sin parar, intentando no poder nada, sin que le falte cosas para decir por qué entonces nos mantenemos alejado de lo difícil. ¿Por qué no es seguro irse?
No es seguro hablar. No hay reacciones, reacciones fuertes. Nos callamos, nos echamos atrás, nos alejamos. Las reacciones acaban con una conversación y lo curioso de esta experiencia es que nos hemos tomado la molestia de conocer gente, hemos organizado el encuentro, hemos elegido un momento y decidido un lugar, todo con la expectativa de que iríamos a algún sitio o algún sitio juntos. Debemos tener la expectativa de ir a algún lugar o de lo contrario no crearíamos oportunidades. Y luego, poco después, nos damos cuenta de que todas las pistas han resultado vacías. La conversación se ha secado o se ha evaporado. Las hamburguesas nunca llegan. Esto sucede todo el tiempo. Sucede cuando la gente, en teoría, tiene mucho que decir, quizás haya historia, quizás haya motivos para hablar, pero no es seguro ir. Con esto como telón de fondo, no es sorprendente que el cinismo crezca. Nos volvemos cínicos respecto del potencial de hablar, relacionarnos, conectarnos. Tal vez ya creamos la conexión, creamos en las sonrisas falsas y en las miradas telefónicas. ¿Pasa esto con la salud mental? Al principio lo encontramos, buscamos la frase salud mental y la consultamos en el diccionario. Hay muchos diagnósticos, hay muchas oportunidades para la descripción. Quizás en este momento la reacción sea amable y comprensiva. Hablamos de la salud mental y la gente se interesa, pero a medida que las conversaciones se acumulan y todavía estás hablando de lo mismo, ¿tienes la sensación de que todavía estás hablando de lo mismo? ¿Te estoy aburriendo? Pregunta el doctor Robert. ¿Te estoy cansando? ¿Te estoy perdiendo? El cuestionamiento se convierte en un problema psicológico. El autocrítica es el problema que estamos tratando de explicar. Pero leímos que en el mundo está cambiando. Lo leímos ayer en un artículo de noticia. La gente está hablando. Ahora es el momento de alzar la voz, de hablar. Ahora es el siglo de compartir y lo hacemos hablando y hablamos de un poco más hasta que un día en que la salud mental invita a esta leve vergüenza. ¿Lo has visto? Entonces nos callamos. Luego nos vamos a casa. Luego nos vemos Netflix. ¿Por qué la terapia no funciona? El objetivo aquí no es persuadirles de que la recuperación es posible, dice el doctor Robert. Es una posibilidad triste pero tranquilizadora que solo podemos describir. Podemos describir pensamientos, podemos describir sentimientos y podemos describir el viaje más largo del pensamiento y sentimientos que llegan y pasan, formándose para presentar un viaje, una historia que se desarrolla ya que sea que la veamos o paseamos juntos a ella. Este proceso de la recuperación implica descarrilar la mayoría parte de transporte aéreo y posible, y eso es lo que está sucediendo. La única opción es describir o mirar hacia otro lado. Pero mirar hacia otro lado, por supuesto, no hay manera. ¿Qué pasaría si dejáramos respirar la posibilidad de sanar? La pregunta no es si te encontraras con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es, ¿qué harás cuando te la encuentres? Tú podrías ser la persona que salve una vida. Ustedes están llamados, todos estamos llamados a ser campeones de la justicia. Quienes sufren violencia necesitan a quienes los aman y quienes ni siquiera los conocen se acercaren a ellos y le brindaran la ayuda que necesita antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a difundir estos mensajes, suscríbase a nuestro canal, síganos en Facebook, Instagram y Twitter, pulsa el botón me gusta y la campana de notificaciones y comparta estos mensajes con otras personas. Podría salvar una vida. Si eres víctima de violencia, escúchame. Eres valorada, eres amada, eres inteligente, eres digna.
Dios no quiere que sufras violencia. Quiere que vivas libre de violencia, en paz y tranquilidad. Hay una salida. No es tu culpa. El abuso no es amor. No estás sola. Si usted es víctima de violencia, comuníquese con alguien hoy mismo. Si se encuentra en una situación peligrosa, llame al 911 para pedir ayuda. Si conoce a una persona mayor que sufra violencia, dígaselo a las autoridades. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre las fases de la recuperación del trauma. Hasta entonces, Dios te bendiga.